grabar. Y van a mi casa, una vez termine de renderizar, se los paso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir Excel. Voy a compartir mi pantalla completa. Entonces, ahora, lo primero que hacemos es abrir Excel. Yo acá tengo Excel abierto, pero voy a abrir una nueva hoja. En esa nueva hoja, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pantalla, bueno, al menú, ¿no? Al menú de opciones y ahí darle clic derecho, personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones, tenemos que seleccionar complementos, ¿no? Una vez hemos seleccionado complementos. Bueno, ustedes son financieros, son capos en esto, ¿no? Generalmente, fíjense, aquí yo tengo el Crystal Ball, que es para análisis de datos. Aquí, herramientas de análisis, ¿se puede ver? No está bien configurado, creo, o es mi vista. Ah, lentes, ¿no? Ahí, más o menos, ¿no? A ver, un poquito esto de quién es. ¿Necesitas tres escritorios? A ver si ahí se ve mejor. Hay algo, no, no se lee. Necesito, bueno, en el video lo van a ver, pero de todas formas voy a activar algunas opciones que podemos utilizar. Lupa. Perfecto, ahí pueden ver, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Voy a ir desde el principio. Lamentablemente aquí la dificultad de la lupa. Ah, bueno, me voy a ir a menú, acá, a un espacio vacío. Ahí le voy a dar clic derecho, personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones me va a salir este menú. ¿Sí? En este menú, lo que voy a buscar va a estar en personalizar. Voy a buscar complementos, porque aquí me va a salir abrir, cerrar, guardar, lo que conocemos. En complementos, vamos a ver los complementos que yo tengo instalados en Excel. Este Crystal Ball es algo que yo le he instalado. Creo que todos los demás vienen por defecto. No sé ni qué Excel tengo, pero siempre van a tener las herramientas para el análisis. Le dan clic en herramienta para el análisis. Posteriormente le dan en aceptar, ¿no? Y se debería instalar en la función datos. Si no está, lo vamos a volver a hacer, ¿no? Clic derecho, personalizar cinta de opciones. Nos vamos a complementos. En complementos vamos a ver herramientas para el análisis y aquí le vamos a dar a ir. Ahora sí, seleccionamos herramientas para el análisis. Este es el Solver, que es una magia para el Excel y Visual Basic cuando ustedes ya sepan programar. Entonces aquí simplemente herramientas para el análisis, aceptar. Ahora, donde tengo yo datos, si se fijan, datos, en datos me aparece análisis de datos. Y si vemos en análisis de datos, ¿qué tenemos? Bueno, una vez que se abra, aquí está abierto. Tenemos las funciones análisis de varianza. Hemos visto que era la varianza, la covarianza. Sí, en Finanzas 2 también lo deben estar viendo. Coeficiente de correlación, ¿qué es el coeficiente de correlación? El R, ¿no es cierto? Luego, estadística descriptiva, esto también lo hemos hecho en la calculadora, representa el 1 bar, ¿no es cierto? Medidas de dispersión y medidas de tendencia central, lo que es media, moda, desviación estándar, ¿no? Tenemos una técnica de proyección que hemos visto con ustedes, suavizada exponencial, análisis de Führer, que no conocemos, histogramas, solo son gráficas, generación de números aleatorios, que es muy sencillo. Acá, si se fijan, tenemos toda la estadística, prueba T, muestra, aquí pueden ver el tema de la muestra, regresión, ¿no? Ese es el menú que queremos y en regresión, cuando le doy a aceptar, me va a preguntar X y Y, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo entendemos, ¿ya? Sabemos qué es la regresión, que siempre tiene variable independiente acá y variable, perdón, variable dependiente la Y y variable independiente la X o las X, porque el Excel puede hacer regresiones multivariantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a trabajar con unos datitos, vamos a plantear un ejercicio. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tendría que?
Tal vez no se ve acá por la lupa. Le voy a disminuir. Y acá, si ven, sí estaba encendido, ¿no? Además hablo fuerte, entonces no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí me voy a plantear una serie de datos. Ya no necesito la lupa porque aquí puedo ampliar el zoom del Excel, ¿no? Entonces, me voy a dar una serie de datos. En este caso, aleatorios. X, Y. Y aquí. Bueno, ahí le he puesto 1, 2. Algo que podemos hacer en el Excel es estirar, ¿no? Así. A ver, unos 10 datitos nos vamos a dar. Y aquí voy a ir poniendo algunos datos, ¿no? Listo, entonces ahí tengo mi tablita de datos. Lo primero que voy a hacer es hacer una gráfica, fíjense. Selecciono los datos. Bueno, voy a hacerle una tablita para que se vea mejor y ustedes puedan divisar mejor. La lupa lo voy a dejar abierto por si necesito para algo. En inicio, me voy. Esto es cuestión de formato, todos sabemos esto. Listo, lo tengo ahí formateado. Selecciono los datos y una vez seleccionados los datos, voy a irme a insertar. En insertar quiero gráficos de dispersión. Entonces, a ver. Aquí, gráficos recomendados. Vamos a ver qué me propone. Este gráfico de dispersión se ve bueno, ¿no? Entonces, le doy en aceptar. Quiero que observen este gráfico. Tiene una característica, una tendencia creciente y tiene una subida que no es lineal, si se dan cuenta. Es curva, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es hacer una regresión lineal. En el Excel se puede hacer de manera sencilla. Fíjense, me estoy situando, voy a ampliar al máximo acá. Ahí. Me voy a situar en un punto, ahí donde dice punto 10. Clic derecho y agregar línea de tendencia. Bueno, no se ve tanto el menú, pero dice agregar línea de tendencia, ¿ya? Agregar línea de tendencia. Y fíjense, ahora voy a volver al zoom normal. Y si vemos esta línea que está planteada, que es la regresión lineal, se observa, ¿no? ¿Qué problema tiene? Hay mucho horno, ¿eh? De hecho, podemos ver. En este punto hay mucho horno. Aquí hay un error, acá igual, lo mismo acá. ¿Por qué se dan esos errores? Porque tenemos el problema de la linealidad, ¿no? De todas maneras, yo voy a mantener mi regresión lineal porque es lo primero que hemos avanzado. Entonces, en la regresión lineal, lo que le voy a pedir es que me explique el R cuadrado, que es un dato importante. Como ustedes pueden ver, este modelo está trabajando a 0.79. Además, le voy a pedir, ¿dónde se ha ido el menú? No, algo ha pasado. Listo. Entonces, aquí estoy en lineal, tengo todas estas opciones, fíjense, tengo exponencial, logarítmica, polinómica, voy a utilizar acá algo de esto para mostrarles, para que puedan verlo mejor. Tengo estas opciones, tengo exponencial, ahora está tiqueada en lineal, este estoy utilizando, tengo la opción logarítmica, polinómica, esta es la cuadrática, ¿sí? Tengo luego la potencial, la media móvil que no es muy, muy buena que digamos, pero tengo esas opciones. No serán las mismas de la calculadora, pero tenemos eso. Ahora, fíjense aquí las gráficas según el dato me está dando, ¿no? ¿Qué más quiero ver? Lo voy a quitar aquí el ratón, ahora sí. Listo. Entonces,
lo que quiero es que también me muestre la ecuación del gráfico, ¿no? Ahí podemos ver la ecuación, me dice 98,145x menos 240. Está planteándolo al revés, ¿no? Está planteándolo bx más a. Yo en la calculadora, ¿cómo hago eso? Entonces aquí, bueno, voy a sufrir un poquito en encontrar. Debería estar acá. Se llama Casio, la que ustedes utilizan. Entonces, a ver qué hay. Ojalá se haya quedado. Sí, aquí tengo, ¿no? Entonces, Casio. Ojalá corra. No sé si tengo que instalarlo. Ahí está, perfecto. Lo pueden ver, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los mismos datos. No sé si se puede ampliar un poco más acá. Creo que no, no me deja. Bueno, hasta ahí nomás es. Se ve, pero no. Ya, entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Tengo estos datos y voy a realizar la regresión lineal. Para esto voy a mover mi gráfica que me está perjudicando y voy a introducir estos datos, ¿no? Del 1 al 10 y luego voy a ir copiando. Entonces, lo mejor sería mover la calculadora a este lado. Entonces, ¿cómo hacemos? Entramos a MODE. Opción 3, que es estadística. Recuerden, 1 bar, bueno, se los voy a ir marcando otra vez para que repasemos todo. Esto que estoy marcando con azul, 1 bar, representa estadística descriptiva. Media, moda, desviación estándar, todo eso, ¿no es cierto? Luego, tenemos que esta es la regresión lineal, esta es la regresión logarítmica, la regresión cuadrática, la regresión exponencial, la regresión potencial y la regresión inversa. Por ahora, ¿qué tengo? Tengo calculada la regresión lineal, voy a hacer lo mismo. Voy a calcular la regresión lineal. Esto voy a minimizarlo para que vea más. Listo, regresión lineal, la función 2. Introduzco los datos, ¿no? Con igual, algunos no sabían introducir, ¿no? 9 y 10. Luego con la flechita nos desplazamos hacia arriba y tengo 23, 45, 67, 89, 123, 167, 234, 567, 678 y 999. Listo. Espero no haberme equivocado, pero a ver, le voy a dar una revisada. 23, 45, 67, 89, 123, 267, 234, 567, 678 y 990. Listo. Entonces, ¿qué hago? Salgo con la tecla AC, Shift, estadística, que está acá, estadística, selecciono la opción 5, que es regresión, la opción A, que me dice menos 240.6. Si comparamos eso de los 240.6, se encuentra acá, ¿no? En la gráfica. Además, vamos a ver el otro valor. Shift, estadística 5, 2, igual 98,1454. Aquí la calculadora nos da más decimales. Y el R cuadrado, Shift, estadística 5, opción 3, elevado al cuadrado, igual 0,79, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos esta regresión lineal porque nosotros a veces queremos proyectar y esto de 79 no está mal, ¿no? A veces conviene que sea algo sencillo y podríamos proyectar. ¿Cómo se proyecta en la calculadora con estos datos? Lo que yo haría para proyectar en la calculadora es lo siguiente. Voy a proyectar la regresión lineal. ¿Qué datos quisiera tener? Digamos, como duda, porque para eso hacemos las regresiones, quiero calcular el dato 12, el dato 13, por ejemplo. Esos son mis interrogantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar incluso. Eso es lo que quiero calcular, ¿no? ¿Cómo lo hago en la calculadora? Después lo hacemos en el Excel. En la calculadora, lo primero que tengo que hacer es guardar una variable. Voy a guardar la variable A, o puedo ver acá.
Ah, no regresa, ¿no? No sé cómo es para regresar acá. A ver, otra vez, igual. Tuviera que regresar. Creo que esta, porque es en computadora, no regresa, pero sus calculadoras sí deberían regresar. Shift. No regresa. El menú estadística no regresa. A ver, lo vuelvo a calcular entonces, valor A. ¿Qué voy a hacer con este valor A? Lo voy a guardar en Shift esto A. Listo, acabo de guardarlo A en A. Y luego, Shift regresión, no. Shift estadística, 5 regresión, opción 2. Eso es igual. Este 98 lo voy a guardar en B. Shift storage B. Listo, ya lo tengo guardado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le pida el valor A con alfa A, me va a dar los 240. O le puedo pedir también con la función recal A y también me va a dar 240. Por ejemplo, aquí recal B y me dice 98. Entonces, para proyectar, yo podría hacer esto. Podría poner alfa A más alfa B multiplicado por qué valor. Quiero proyectar el valor 12, ¿cierto? Pongo 12 entre paréntesis y igual. 937,14. Ese iría acá. 937,14. Posteriormente, quiero proyectar el valor 13. Simplemente es regresar aquí, hacerle un clic, borrar, igual. Listo. ¿No? Entonces, esa sería la proyección 1035. ¿No? A un 79% de confianza, más o menos. 1035. Ahora, cuando yo quiero proyectar más datos en la calculadora, lo que ustedes deben hacer, por ejemplo, te estoy pidiendo calcular 20 datos y cambiar de uno a uno es pues moroso. Entonces, lo que van a hacer es entrar al menú tabla, que es la función 7. En la función 7 van a escribir alfa A más alfa B multiplicado, bueno, por si acaso le pondré la multiplicación, multiplicado por el valor alfa X, porque esto está en función de X. Presiono igual, me va a preguntar la función G. No, no quiero nada con la función G. ¿Dónde voy a comenzar? Voy a comenzar en 1. ¿Voy a terminar en 5? No, mi proyección es hasta el 15, digamos. Entonces quiero proyectar hasta el 15, igual. Quiero avanzar de 1 en 1 y ahí está la proyección, ¿no? Entonces en este caso lo que yo estaba preguntando era el valor 12. Ahí está los 937,14. Y el valor 13. Pero además yo he aprovechado para proyectar el valor 14, el valor 15, ¿no? He proyectado más valores ahí. ¿Ya? Eso es lo que hacíamos en una primera instancia en la clase. Lo acabamos de hacer en el Excel. El nivel de confianza no es tan bueno, por eso podemos encontrar mejores modelos. Entonces, para encontrar mejores modelos, ¿qué tenemos que hacer? Voy a hacerlo, ¿en cuál hacemos primero? ¿Quieren hacerlo en la calculadora o en el Excel? En la calculadora, bueno, a ver, vamos a la calculadora. Obviamente es mejor verlo en la calculadora, porque en la calculadora, como dice la compañera, van a dar el examen, ¿no? Entonces, para que puedan hacerlo más rápido, aquí, por haber utilizado el menú tabla, cuando ya regrese al menú estadística, se va a perder la ecuación, ¿sí? Fíjense. Estadística. Ahora, se va a perder, aunque seleccione. Botale tu pastillita, por favor. Sí, botale tu pastillita. Está prohibido consumir alimentos. Y peor todavía, pastillas que todos escuchan que has abierto. Botale. De paso, lo vas a ver. Eso, guárdatelo para después. Sí. No es cine, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer ahora es volver a introducir. Voy a utilizar otra regresión. Voy a utilizar, digamos, la regresión logarítmica. Tengo que saber la ecuación de la regresión logarítmica, ¿no? Entonces, selecciono la función 4 y voy a tener que introducir los datos otra vez. Una vez que he introducido los datos, bueno, me falta de la variable Y, 23, 45,
67, 89, 123, 167, 234, 567, 678 y 999. Cuidado que se equivoquen y pongan las proyecciones. Las proyecciones están con verde porque ese dato no es histórico. No es de mi muestra, es que yo he calculado, no lo tengo que poner nunca, ¿no? A veces hay compañeros que se equivocan y le siguen metiendo para proyectar el 13, algunos utilizan hasta el 12 y el 12 ya es proyectado, no, solo hasta el 10. Entonces ahí presionamos la tecla AC y luego Shift, estamos en estadística, valor 5, valor 1, igual. Entonces ahí tengo como valor A 210. Te voy a ayudar con la pizarra. Entonces, yo estoy calculando la secreción logarítmica, la cual es Y igual a más B por logaritmo natural de X. Lo que acabo de calcular esos 210 es el valor de A, menos 210, más ahora el valor de B. Entonces, sería Shift, estadística, 5, valor 2, igual, 337.16, ¿no? Más 337.16, aquí me he olvidado los decimales, pero esto va a estar multiplicado por logaritmo natural de X, ¿ya? Entonces, lo primero que hemos visto, la regresión lineal tenía 0,79 de R cuadrado, no era tan buena. Ahora, yo tengo esta otra ecuación, ¿qué tan buena es esta otra ecuación? Yo pienso que es peor. Pero vamos a ver cuánto nos da el R cuadrado antes de proyectar. Estadística, 5, la opción 3, elevado al cuadrado, igual 0,55, ¿no? De R cuadrado. ¿Cuál elegimos? La regresión lineal, ¿no? Vamos a corroborar y ver qué hace el Excel con esto. Lo mejor para quedarnos ahí con la gráfica, y esto como se los voy a compartir también el Excel, es volver a hacerlo, ¿no? Volver a hacerlo para tener otra gráfica. Insertar gráfico de dispersión. Este me está gustando. Acá. Es el mismo, los mismos datos. Bueno, así. Y aquí le voy a hacer clic derecho en el puntito, agregar línea de tendencia. Puedo hacerlo yo en la misma gráfica, pero no se va a ver adecuadamente, ¿ya? Agregar línea de tendencia. En agregar línea de tendencia voy a calcular la logarítmica, que es la misma. Ah, y vemos que la logarítmica tiene muchos errores, ¿no? Ecuación del gráfico, a ver si es la misma. 337 y 210 es la misma. Y otra vez se me acaba de mover todo. Entonces, aquí clic derecho. Ahí está, aparece. Ahí. ¿Y qué más quiero? El R cuadrado, que es 0,55. ¿Por qué esta gráfica es peor que la otra? Si podemos hacer una comparación entre esta y la otra, hay una diferencia, ¿no? Los errores. A ver, esta se mueve de manera lineal y la otra tiene tendencia a decrecer, ¿no? Pero mi gráfica, ¿qué hace? Crece. Entonces, no es una buena opción. Para eso, ¿qué es lo que utilizaríamos? No sé qué me está diciendo. Control de ahí. ¿Qué opción podemos utilizar? Voy a cambiar aquí mismo. Voy a hacerle clic a la línea. Y aquí voy a pasarme a exponencial. ¿Y qué pasa con el exponencial? Si bien la ecuación es un poquito diferente, ¿cuánto es el R cuadrado? 98.6. Y fíjense los errores. Prácticamente la curva está pasando por los puntos, ¿no? Solo hay errores aquí, aquí. Entonces, ese 0,98 nos demuestra que sería el mejor modelo hasta lo que estamos viendo. Voy a cambiar a otros modelos acá en el Excel. Voy a cambiar a potencial, a ver qué tal. Y la potencial no es tan buena, ¿no? Tiene un crecimiento, pero no tan acelerado.
Media móvil, no creo que nos calcule el R cuadrado ni la ecuación, pero se va adaptándonos, ¿no? Entonces, lo mejor para acá sería la regresión exponencial. Entonces, ¿cómo hago yo la regresión exponencial en la calculadora una vez que ya tengo los datos? Fíjense, tengo los datos. Voy a apretar Shift, estadística. Esta función 1, type, me está permitiendo seleccionar el tipo de regresión. Entonces, voy a seleccionar otro tipo. Ahí está. Y la exponencial es la 6. La 6 AC. Y listo, ya tengo la regresión exponencial guardada. Ahí estamos. No sé cuánto. Ah, 17.316, ¿no? Y va a estar elevado al exponente. Ahí vamos a ver. Shift estadística 5, 2, igual 1.4991. Hay una diferencia, ¿sí? Entre el Excel y este modelo, el Excel está utilizando el número de Euler y nuestra calculadora directamente nos da como un 1.4991, ¿no? Pero el R cuadrado es el mismo. En sí, la regresión es muy similar. Tiene algunas pequeñas variaciones en el Excel. Vamos a ver el R cuadrado, a ver si es el 98 también. Ahí está, 98. Ah, tiene una pequeña diferencia, ¿no? Incluso el de la calculadora es más confiable. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de encontrar un modelo. Voy a anotar. Exponencial. R cuadrado es igual a 98.52. Voy a ir buscando los otros R cuadrados de manera rápida. Fíjense, hacemos Shift, estadística, typear, selecciono la potencial que es la 7, AC, Shift, Stat, 5. Voy a buscar directamente el R cuadrado para ver qué tal. R cuadrado, 0.89. No me sale tan bueno, ¿no? ¿Cuál me faltaría ver? El R cuadrado de la cuadrática. No la tengo en la calculadora, pero en el Excel sí lo tenemos. ¿Ya? Sí lo tenemos en el Excel. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que yo puedo hacer directamente, bueno, en el Excel es mucho más sencillo. Voy a comparar esta contra, a ver, la lineal que la tengo aquí la voy a cambiar a cuadrática, a ver qué tal. Ahí, lado a lado para ver las diferencias. Un poquito esta superpuesta. A ver, clic derecho, traer al frente. No sé con cuál se puede traer al frente esto. No me acuerdo. Bueno. Ya. Y lo que voy a hacer acá en la línea, esta desregresión lineal que tengo, esta la voy a cambiar a cuadrática. Entonces, formato línea de tendencia. Fíjense, cuadrática en el Excel es polinómica. Y también no está mal, ¿no? Este es ya con un valor a un cuadrado, ¿no? 0.97. El exponencial es mejor que el cuadrático. ¿Sí? Entonces, en esta serie de datos, ¿qué haríamos? Nos quedamos con la regresión exponencial. En su caso, en el examen, sí o sí van a tener que calcular el R cuadrado de la regresión cuadrática, porque no tienen Excel, ¿no ve? Entonces, otra cosa que yo puedo hacer, acá, fíjense, en el Excel puedo modificar el grado. Esta sería regresión polinómica de grado 3, es decir, cúbica. Fíjense, 98.43. ¿Pero qué problema tiene? Acá es x al cubo, x al cuadrado, x, ya tenemos dos valores. ¿Y eso dónde hemos seleccionado? Bueno, aquí tenía una opción que me decía cuadrado y he seleccionado cubo. Ahora vamos a entrar. Lo malo es que acá no es como mi Excel anterior. Una vez que selecciono, sé eso. Ahí, fíjense, ahí tiene un 3, del 3 que he anotado un poquito abajo. Ese puedo cambiarlo. Si lo pongo 4,
Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí está la cuarta. 98, 59 ha mejorado. Y fíjense los errores. Puedo seguir ampliando yo. El Excel aguanta hasta el exponente 6. Bueno, nada más que le dé a la línea acá. Ese es este. Formato de línea de tendencia, ahí estamos. Esto me va a permitir subir hasta el grado 6, fíjense. Grado 5, grado 6. Entonces, en el grado 6 ya vamos a ver 98.81. ¿Es mejor que la exponencial? Sí, porque la exponencial es 98.06, 98.56 en nuestro caso, 52. Esta es mejor, pero ¿qué problema tenemos? Cuando quieran proyectar con semejante ecuación, ¿qué va a pasar? Por los decimales y todo eso, igual van a sufrir, van a perder datos. Entonces, a veces conviene quedarse con lo simple. Entonces, esto que acabamos de hacer es una regresión cuadrática y tiene su R cuadrado muy bueno, ¿no? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda de lo que hemos avanzado? No sé. No me pregunten qué va a entrar al examen. Duda de lo avanzado, ¿no? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no tienen ninguna duda y esto está muy fácil, vamos a pasar a la regresión múltiple. ¿Sí? Vamos a hacer regresiones múltiples en el Excel. ¿Perdón? ¿Qué duda? No hay duda. Entonces pasamos a las regresiones múltiples. Entonces, a ver, repasando un poquito la teoría, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos encontrado unas regresiones curvilíneas que nos solucionan ¿qué problema? Cuando tenemos el problema de la linealidad, ¿no? La linealidad presenta a veces muchos errores, entonces optamos por regresiones curvas para proyectar. Posteriormente, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos avanzado lo que son las regresiones multivariantes. Entonces, uno de los casos que hemos utilizado era calcular qué cosa, el consumo, ¿no es cierto? El consumo. Y el consumo, hemos dicho, va a estar en función del ingreso, va a estar en función del género, la edad y de la zona en que reside. ¿Ya? Ahora, tenemos que nosotros, a mí me gustaría que ustedes identifiquen las variables. Lo primero que les voy a pedir cuando ustedes estén planteando en el examen su regresión multivariante, tal como lo han hecho en el trabajo, y esto según los errores que he visto, lo primero que me tienen que hacer es cuál es su variable R, perdón, Y, ¿no? En mi caso, esta es la Y, esta es la X1, esta es la X2, esta es la X3 y esta es la X4. Posteriormente, tengo que mencionar qué tipo de variable es. Consumo. Es una variable cuantitativa, ¿no ve? Ingreso. Bueno, aquí me voy a hacer espacio. Ingreso también es cuantitativa.
género cualitativo. Edad cuantitativa. Zona cualitativa. Perfecto, ya tengo esos valores o tengo esos datos. ¿Qué más tengo que decir? Si es cuantitativa, ¿en qué está midiéndose? El consumo está midiéndose en bolivianos al mes. El ingreso, la misma medida, bolivianos al mes. Género. Género es, no se está midiendo en una unidad, ¿no es cierto? En realidad es un tipo de variable cualitativa dicotómica. Y como dicotómica, yo tengo que saber los posibles resultados. ¿No ve? Entre los posibles resultados es femenino, masculino. ¿Por qué les estoy planteando esto? Porque muchos en sus modelos me ponen una variable de las que me han presentado y no saben qué, cómo se mide, ¿no? Algunos están diciendo en dólares, en bolivianos. Algunos han calculado variables como, por ejemplo, las exportaciones en porcentaje. Yo les he preguntado, ¿y cómo es eso? ¿No ve? ¿De dónde he sacado unas exportaciones en porcentaje? Tienen que saber ustedes cómo se mide cada variable de su modelo. Y si esa variable tiene una fórmula, ustedes tienen que conocer qué fórmula se está utilizando. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es cuantitativa, la edad. Tengo que poner, puedo medir en años, en meses, ¿no? En lustros. En este caso, lo más sencillo es en años. Por ejemplo, la estatura yo puedo medir en centímetros y en metros, ¿no? Puedo decir, mido 1.72 metros o mido 172 centímetros. Es lo mismo. Ahora, esto de la zona, nosotros tenemos que poner todas las posibles respuestas. Es cualitativa y dentro de sus posibles respuestas hemos puesto en la zona central, en la zona norte, en la zona sur, en la zona este y oeste. Eso tienen que conocer de sus variables. Ahora, una vez que yo he planteado mi modelo, ya veo que hay dependencia, lo primero que tengo que verificar, ¿el consumo depende del ingreso? Sí, porque a más ingreso, más consumo, ¿no ve? Ahora, género. ¿Cómo influye el género en el consumo? Yo creo, no estoy seguro, todavía no he hecho el estudio, no he llenado mis datos, yo creo que las mujeres consumen más. ¿Sí? Y eso, ¿por qué les digo? Bueno, es básico, ¿no? Cuando salen al mercado con una mujer, los que han salido con sus hermanas, con sus papás, con sus mamás, con sus esposas, es fácil. La mujer sale al mercado y cuando el hombre le sale al mercado, el mercado dice, tengo que comprar papa, ve el precio y la papa, el precio, la papa. ¿Y la mujer qué hace? Dice, no, pero aquellas cortinas para Navidad y esto para el amigo puede ser. Y mi mamá también le gustaría tener estos platos. Tienen una mente mucho más global ahí y se dispersan. Entonces pueden tener una tendencia como no se focalizan. Tienen una visión más amplia y van a querer comprar más, ¿no? La edad, bueno, ya hemos hablado, la zona. Ahora, de estas dos variables que estoy marcando ahora con verde, ¿por qué las estoy marcando con verde? Porque son cualitativas ambas. Y cuando son cualitativas, yo tengo que codificar sí o sí. ¿Y cómo va a ir la codificación? Voy a irme un poquito al costado y voy a codificar género. Tengo dos posibles respuestas. Femenino, masculino. Acá le tengo que poner valor 0 y 1. Listo, esa es la codificación de una dicotómica. Es muy sencillo. Ahora les voy a enseñar a codificar una cualitativa no dicotómica. Por ejemplo, acá tenemos la variable zona, los posibles resultados.
son esos 5. Entonces, como yo tengo 5 variables, ¿sí? Estoy obligado a hacer algo que se llama creación de variables ficticias. Entonces, ¿qué significa esta creación de variables ficticias? Que esta mi variable zona, de ser un X1 o en X2, X3, no me acuerdo cuál era, X2, va a convertirse en 4 variables. ¿Por qué? Porque tengo 5 posibles respuestas. Y como tengo 5 posibles respuestas, la codificación va a venir entre el número de respuestas menos 1. Entonces, el número de respuestas, si nosotros vemos, son 5. 5 menos 1 es 4. Por lo tanto, yo tengo que crear 4 variables ficticias. Esas variables ficticias nosotros le vamos a llamar F1, F2, F3 y F4. Y ahora tengo que codificar. Para la codificación, la primera variable podemos tomar como 0, 0, 0, 0. La segunda, 0, 0, 0, 1. La tercera, 0, 0, no, en este caso va a ser 1, 0. Luego 0, 1, 0, 0. Y luego 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces tenemos más variables en el modelo. Si ustedes me plantean una variable cualitativa que tiene, digamos, acá, en vez de poner en mi modelo ingreso, bueno, ingreso en función a, voy a marcar aquí mis variables, me he perdido un ratito. Voy a marcar ahí mis variables, estas variables. Entonces yo tengo consumo en función al ingreso, género, edad, y en vez de zona le pongo departamento, asumiendo que en Cochabamba se gasta más que en Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces le pongo departamento. ¿Qué problema voy a poner? Voy a tener que aquí voy a tener ¿cuántos resultados? 9. Y para la codificación me va a hacer crear 9 menos 1, 8 variables ficticias voy a tener que crear. Entonces eso me complica la vida. Por lo tanto, nosotros no debemos poner variables cualitativas que tengan muchas variables o que tengan muchos posibles resultados, ¿ya? Entonces, para entender esto, lo primero que vamos a hacer es trabajar con una regresión multivariante. ¿Pero qué voy a hacer acá? No voy a trabajar con las variables, con las cualitativas, por ahora, ¿sí? Solo vamos a hacer la regresión multivariante entre consumo e ingreso, ¿ya? Entonces, yo estuviera teniendo el siguiente. Y me van a dictar, tenemos algunos datos, ¿no? Bueno, podríamos recolectar algunos datos, así como ustedes, algunos lo han hecho medio cocinado. Podríamos hacerlo así también. Podríamos preguntar. Recuerden, siempre hay una variable de control o una variable de identificación, ¿no? Entonces, voy a ir preguntando. En la anterior clase estábamos trabajando algo así y nos hemos detenido y hemos comenzado, o han comenzado ustedes a plantear. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos nuestras 4 variables. Voy a introducir hasta ahí de valores. Entonces, me ayudan. Voy a ir preguntando, ¿no? Nombre acá. Lorena. Consumo. Al mes. Ingreso. 3,000. Edad. 3. Ya, después acá los que trabajan, las compañeras que trabajan. Compañera de adelante. Nombre. Ivette. Ah, creo que ya le habíamos preguntado estos datos. Ivette, consumo. $2,000. Ingreso mensual. 4,000. Edad. 31. Después, ¿a quiénes más? ¿Quiénes eran? ¿Aquí el compañero trabajas? ¿No? A ver, los que trabajan, levanten la mano. ¿Acá el compañero trabaja?
Sí, a ver, ¿puedes dictar tu nombre? Elmer. Consumo. Sexual. $18,000. Ingreso. Mensuales, por si acaso, ¿no? No es anual. Ya. Y edad. 30 y algo ya. Después, ¿a quién? A ver, vamos a preguntar al compañero también. A Arnoldo. Consumo. ¿Qué? ¿20,000? Ah, 7,000, ya. Ya me acostumbré a Montsalts. Ya. Ingreso. 1,500. ¿Edad? ¿Edad? 44. ¿Ya? Acá la compañera del final. ¿Nombre? ¿Sí? ¿Qué? Tele. ¿Consumo? Consumo. 1,200. Ingreso. 2,100. Edad. 26. Ya, allá, la compañera del final de rojo. ¿No trabajas? Ya, el compañero de acá del final. Acá el compañero también trabaja, Alejandro. Alejandro. Consumo. 7,000. Ingreso. 12,500. Edad. 34, 44. Ah, ya. Ya acá el compañero. Sí. Carlos. Consumo. 1,000. 2,100 también. Ya. ¿Y edad? 26. Casi calcado este, ¿no? Ya, entonces, para que no se distraigan con los datos, voy a utilizar solamente estos datos. Listo. Ahí estamos, ¿no? Están pensando, calculando las edades aquí, ¿no? En vez de pensar en cómo va a proseguir la regresión, ya nos estamos desviando un poquito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la regresión? Fíjense, lo que vamos a hacer es utilizar la función datos. En función datos, aquí al final hemos instalado esta opción o complemento de análisis de datos y ahí seleccionamos regresión. ¿Dónde está mi lupa? La voy a utilizar ahora. Ya. Entonces, ¿qué me pregunta? Rango Y de entrada. Entonces, en rango Y voy a seleccionar el consumo. Hasta ahí, ¿no? Posteriormente, me pregunta el rango X de entrada. Entonces, aquí voy a poner ingreso y edad. Una vez que haya introducido eso, me pregunta, ¿has marcado los rótulos? Y si se fijan ustedes, yo estoy dando desde C13. ¿Ya? Y C13 ya tiene el valor de Lorena, o sea, no está entrando el rótulo de los nombres. Entonces, no tengo rótulos, está bien. Constante igual a cero. ¿Cuándo utilizamos la constante igual a cero? Es decir, cuando no habría la variable o el predictor A, el que va independiente, solito, ¿no? Aquí a veces nos sale negativo o alguna forma, entonces no lo utilizamos. Nivel de confianza. Siempre trabajamos al 95%. Uy, ¿qué pasó?
se ha movido todo. Ahí, ¿no? Entonces, aquí está. Nivel de confianza, 95%. Voy a minimizar acá. Luego, ¿dónde quieres sacar los resultados? En un rango y puedo seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar acá. O en una nueva hoja, ¿no? Ahí va a sacarlo en una nueva hoja. O en un nuevo libro, si quiere. Además, ¿qué quiero calcular? Si me pide, ¿quieres tener los residuales, los residuos estándares, gráficas, curva de regresión ajustada, probabilidad normal? No, yo solo le voy a dar a eso, aceptar. Acá. Aquí ya pongan atención, por favor, porque esto que acabamos de calcular es algo que conocemos, pero viene en otra presentación. Primero, los valores de observación para saber si el modelo es bueno o no. Coeficiente de correlación. La correlación es la relación entre una y otra variable. Aquí me dice que están correlacionados al 99, 0.99. Lo cual es muy bueno. El R cuadrado es 0.99 con 49. O sea, este modelo que acabamos de crear es muy bueno, ¿no? Ahora, acá, esto que está con amarillo, que ven acá con amarillo, perdón. Estoy queriendo pintar con amarillo. Eso que está con amarillo dice R cuadrado ajustado. Y es menor que el R cuadrado normal. ¿Por qué? Este cuadrado, R cuadrado ajustado, lo que está haciendo, se está ajustando a la cantidad de variables que tenemos. ¿Cuántas variables tenemos? Solo tengo 7 observaciones. Es muy poquito. Entonces, ¿qué me va a decir? Como tienes poquitas observaciones, me va a castigar un poco la confianza del modelo. Eso es lo que hace este R cuadrado ajustado. ¿Ya? Luego, acá. Grados de libertad, bueno, son en función al número de variables que utilizamos, ¿sí? Ahora, fíjense, acá, estos valores que tenemos acá, nos dice, bueno, se los voy a ampliar para que puedan leer. Suma de cuadrados. Entonces, esta suma de cuadrados, el más alto, ¿sí? Que es este, pertenece... No, este que está abajo pertenece al peor modelo posible, ¿sí? Este que estoy marcando de color azul pertenece al peor modelo posible, es decir, con la media, ¿sí? Para sacarle el cuadrado. Y este otro que está acá, que estoy marcando con color naranja, pertenece a la suma de errores al cuadrado de la regresión. Y entre estos dos, con la fórmula de menos uno, hallamos este R cuadrado. Entonces, esos valores me está presentando. ¿Ya? Bueno, como ya es el siguiente clase examen, ya no conviene que les muestre un poquito estos otros valores. Lo vamos a dejar ahí. Pero sí vamos a ver esto. Los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Nosotros hasta ahora los hemos conocido como A y B. En este caso, esta regresión tuviera A, B y C. ¿Sí? Y acá tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Primero, ¿este consumo puede ser negativo? No, ahí hay un problema. Nosotros cuando hemos hecho este modelo, lo hemos hecho de manera lineal, ¿qué significaba ese valor de A? El consumo autónomo, ¿se acuerdan? Un consumo que va solito, sin dependencia a tus ingresos. Pero en este caso no puede ser negativo. ¿Cómo más lo evaluamos? Lo evaluamos con estos rangos, ¿sí? Entre el superior y el inferior hay un valor de cero entre estos dos. A ver, les voy a mostrar. Acá. Entre este rango, no, algo más oscuro. ¿Con la pizarra se ve? Así se ve. En este valor que está con verde, entre estos dos, entre menos 6.100 y 526, ¿hay un valor cero? ¿Hay o no hay? ¿El cero está entre menos 6.000 y 526? Sí está.
Porque entre un número negativo y un número positivo, en el medio está el cero. Entonces, me dice que el valor probable de este valor A podría variar desde 6.000 hasta, desde menos 6.000 hasta 526. Entonces, en algún punto va a llegar a ser cero. Por eso me dice, ni lo tomes en cuenta, es pésimo. O sea, que yo puedo vivir sin esta variable. Y trabajar con mi modelo con X1, X2. ¿Qué más me está mostrando? La variable X1, que es el ingreso, fíjense, tiene estos dos valores que voy a marcar. Estos son el rango de valores que podría tener. Está ahora con medio naranja. 0.52 y 0.65. ¿En algún momento podría llegar a ser cero? No, entonces no lo puedo eliminar. ¿Sí? La verde es la intercepción. El punto donde nacen los datos. O sea, sería el consumo cuando no hay ingreso y no hay edad. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vamos a poder observar aquí? Este tercer valor, también puedo prescindir de él y decir, no quiero utilizarlo. ¿Por qué no quiero utilizarlo? Este que está con azul. Porque es negativo y positivo a la vez, entonces va a tener un valor de cero. Esto me permite a mí sacar las variables que no son importantes. ¿Ya? Yo me voy a quedar con esto y voy a anotar cómo sería mi ecuación. Entonces, considerando que no estoy evaluando mis variables, esto que está con mostaza acá, bueno, no sé si se llama mostaza. Entonces, ¿qué tengo? Mi ecuación, ¿sí? Es Y igual a más BX1 más C multiplicado por X2, ¿sí? Donde es igual al consumo igual a A más B multiplicado por el ingreso más C multiplicado por la edad, ¿sí? Me está diciendo que Y es igual a menos 2835,83 más el valor 0,59,056 multiplicado por ingreso o X1 más 39.42 multiplicado por la edad. Ahora sí, algo que queremos hacer es interpretar estos valores. Si yo tuviera un consumo que no depende del ingreso y de la edad, ese consumo sería negativo 2835, o sea, no es analizable, ¿no? De hecho, no es tan bueno. Ahora, considerando el ingreso, cuando una persona ingresa 1.000 bolivianos en promedio, ¿cuánto debería gastar? El 59% de esos 1.000 bolivianos. O sea que en promedio se gasta el 0.59 o el 59% de sus ingresos. ¿Sí? Les voy a poner la interpretación aquí. Las personas encuestadas gastan el 59% o consumen de sus ingresos. ¿Por qué? Porque a mayor gasto, mayor consumo. Eso me está mostrando aquí. Hay una relación proporcional. Ahora, con la edad, ¿hay una relación proporcional? ¿Sí o no? Sí, porque es positivo. Entonces, a mayor edad, ¿en cuánto es mayor consumo? 39 bolivianos más consume por cada año de edad que se tenga adicional. No es... Ay, perdón, es 87.72, muchas gracias. Sí, me he pasado. 87.62. ¿Qué significa ese 87.62? Por cada año que pasa, las personas tienden a consumir adicionalmente 87 bolivianos más. ¿Ya?
Entonces, ¿se ha entendido cómo es esto de estas variables, cómo se hace la interpretación, no? Es sencillo, depende del signo. Si fuera negativo, diríamos, año que pasa se vuelven 87 bolivianos más tacaños, ¿no? Pero aquí, año que pasa, se vuelven 87 bolivianos más gastalones, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. En el examen no vamos a tener un cálculo de una regresión multivariante, porque ustedes no van a tener el Excel a sus manos, ¿cierto? Pero van a poder interpretar, van a poder codificar y también van a poder proyectar. Ahora yo voy a proyectar un dato. ¿De quién voy a proyectar? Bueno, de Elena la Chaval, ¿no? Ponemos este valor, reemplazamos aquí. Ingreso, ¿cuánto les he dicho esta vez? 3.700, ¿no? Más, continúa, en edad 37 años. A ver, pronostiquen cuánto sería el consumo de Elena Arachaval según este modelo de regresión, que es muy bueno, ¿no? Hasta donde yo lo veo es muy bueno, porque me dice 99% de confianza. Entonces, yo lo hago en el Excel y ustedes háganlo a mano, ¿no? Va a ser igual a este valor más este valor multiplicado por 3.700 más este valor multiplicado por la edad, ¿no? Ahí está, aquí, según este modelo, yo debería gastar, le voy a poner aquí, consumo proyectado de Leonard Achava. Listo, de Leonard. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo le cambio acá y diría, ah, no, me sale 2.591? Si yo tuviera 35 años, ¿va a disminuir en cuánto? Como en 160, ¿no es cierto? Y ahí va disminuyendo en función a la edad. Entonces, este modelito que acabamos de crear sería así, ya saben más o menos que va a entrar al examen, ¿no? Su tarea, ¿cuál es su tarea? Tienen que hacer lo mismo con los datos cuantitativos primero. ¿Cuántas tareas ya han entregado? Una sola, ¿no? ¿Dos? ¿Cuáles son las dos? Han hecho una práctica que han defendido. Han presentado una práctica en grupo donde han definido las variables. Ahora, de esos tres modelos que han definido las variables, en Excel, con datos reales, corrigiendo lo que se habían equivocado en la anterior clase, me tienen que calcular estos valores, ¿no? Y tienen que proyectar un valorcito, ¿ya? Ese valor proyectado a mano individual. Va a ser diferente para cada uno. ¿Qué? Ya, la tarea es, tres modelos tienen. Uno personal, empresarial y económico. De los tres modelos, ustedes me van a hacer sus regresiones, tal como hemos hecho ahora. Solo con las variables cuantitativas. Necesitan dos variables cuantitativas, ¿ya? Porque va a ser multivariante. Entonces, una vez que hagan sus regresiones multivariantes, así como acabo de proyectar yo, ustedes tienen que proyectar, pero esa proyección lo van a hacer individualmente. Como el trabajo me lo van a entregar en grupo, en una hojita hacen su proyección y me lo entregan, ¿ya? O sea, cada uno va a proyectar con diferentes datos. Es máximo de 4, ¿no? O sea, tienen que añadirme al trabajo conjunto que van a hacer en Excel con sus interpretaciones y todo. Me van a aumentar una hojita manual de su proyección individual. Solo de la proyección, porque yo ya tengo los coeficientes, ¿no? Fíjense, aquí yo tengo el proyectado. Elena Arachava le está proyectando, ¿no? Eso tienen que proyectar. Todo lo que está arriba tienen que hacerlo, y esto que está con amarillo, individual. Todo lo demás, grupado. Sí, sí, sí. Es en Excel, no hay otra opción. De los tres modelos.
Hasta el día del examen, porque el miércoles no vamos a tener clases porque hay no sé qué cosa, paro, no sé qué cosa. Sí, 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 me tienen que entregar en limpio impreso, por favor. El grupal, añadido, el, todo, la entrega es grupal, pero este trabajo se hace individual al final. Lo añaden, ¿no? 4 hojas de sus proyecciones. A mano. A ver, les explico todo lo que tienen que corregir. Y esto más sus interpretaciones grupal, ¿cierto? ¿Qué sería grupal? Correcciones, explicaciones, desarrollo del modelo. Todo eso grupal. Y esto que es la proyección, hacen a mano, individual, en hoja aparte, ¿sí? Y todo se va a entregar en conjunto, todo se entrega en conjunto. O sea que para el día del examen ya tienen que traerlo el trabajo listo, porque yo voy a tardar en fotocopiadora. Voy a estar haciendo imprimir los exámenes, a veces fotocopiar, voy a poner los exámenes acá y así como están los trabajos aquí, tienen que entregar, ¿sí? Ya, ¿alguna duda más hasta aquí? ¿Cómo estamos de tiempo? Voy a aprovechar para llamarles lista, ¿ya? Dado que, bueno, la buena noticia es que esto está quedando grabado, ¿sí? Y esta grabación yo se los voy a pasar para que tengan toda una semana para repasar, hacer sus trabajos y todo eso. ¿Ya? Nos falta avanzar. Hemos dejado de lado las variables cualitativas porque hemos hecho una codificación y yo tengo que enseñarles todo eso, que es un proceso un poquito más amplio. ¿Sí? La idea era llevar o hacer regresiones por lo menos hasta cualitativas para el examen. Lo malo es que haciendo los trabajos y revisando los trabajos nos hemos atrasado un poquito, ¿no? Porque ustedes me iban presentando como que al final algunos se han inventado aquí en clase, se han copiado del docente, se han copiado de otros compañeros. He sido bueno, pero en el examen ya vamos a definir quiénes saben, quiénes no saben, ¿no? Ya. Entonces, denme un segundito, voy a aprovechar para llamar lista. Aquí online, en vivo vamos a llamar. Entonces, aquí van a ver cómo sufro llamando lista. A ver, hago la generación de lista. Ustedes son modelos financieros. Ingreso a la lista de modelos financieros. Aquí tenemos a Cejas Calizaya Wilder. Marco, guardar. Espero que cargue. En el celular es un poquito más lento. Terminar. Tengo que entrar a la siguiente lista. Esperar que se genere. Generalmente lo que pasa es esto, que en el celular se ve así, ¿no? Y por esa razón es que para yo poder llamar en el celular, hago ahí y solo llamo, digamos, Waita Kelly, ya no alcanzo a ver sus apellidos paternos. Y sabemos que el apellido materno y paterno tienen la misma importancia, pero esa era la razón. Además, estoy empoderando a sus mamás, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir llamando. Hoy día estamos en 7, no creo, ¿no? Aquí no he debido llamar. Tienen todos presente, ¿no? Hoy día estamos en 12. Delgadillo, Ibáñez, Hamachi, Laura, Ledesma. Ahí pueden ver sus faltas. Lo voy a disminuir un poco para que puedan ver sus faltas. Esto del principio no vale. Esto del principio no vale. Este es el examen diagnóstico. Esta es la primera lista que han presentado.
la segunda lista que han presentado, una de estas no he llamado tampoco, no han alcanzado a hacer lista. Esto yo voy a arreglar, además no todos los estudiantes estaban anotados, han venido poquitos. Luego, este 22 yo no he llamado y este 7 tampoco. Lo demás sí he llamado y si tienen faltas, recuerden, 7 faltas ya están fuera del examen final, ¿no? Entonces vayan viendo, aquí por ejemplo el compañero tiene, aquí Delgadillo tiene 1, 2 faltas, ¿no? Ibáñez tiene 1, 2 faltas. Acá Laura Domínguez tiene 1, 2 faltas igual, ¿no? Aquí Ledesma Guamán Diego tiene 1, 2, 3, 4 faltas ya. Aquí tiene el beneficio de la duda, en este que no he llamado, y aquí hay que ver desde cuándo ha venido. 4 faltas. Se falta 4 más, ya está. 3 más, chao, ¿no? Linaja Segarra, tampoco falta, ¿no? Ah, presente. Pero, ya, solo tiene 2 asistencias. Es la compañera que me tiene que hacer recuerdo, ¿no? Trayendo su justificación de sus faltas. Aquí, por ejemplo, Mamani García Jessica, ni le voy a llamar porque siempre viene. Novoa, Alá, Judy. Ojeda Galindo. Pacheco Lafuente. Rojas, Rudy. Sí. No importa. Lo dejaré de grabar, ¿no? Mejor.